Ingeniero Natalio, ¿cómo está? Buen día. ¿Nos escucha? Hola, buenos días. Sí, estaba en mute. Sí, un gusto. Igualmente, Jenny, saludos para usted, para Walter y para todos los que están participando. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Le cedo la palabra, por favor. Puede iniciar con su exposición. Perfecto. Bueno, ya me presentaron entonces, ¿cierto? Yo complemento un poco más. Trabajo hace 25 años en como ingeniero civil electricista acá en Chile. He trabajado primero, digamos, la primera parte en lo que era la operación y planificación de la operación del sistema en la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, y después en el coordinador. Y el año 2008 ya paso a lo que es proyectos propiamente tales de líneas y subestaciones eléctricas. No sé, no se está viendo la presentación, voy a compartir pantalla. Aquí. Ahí entiendo que ya se está viendo la pantalla. Sí, está cargando. ¿Me puedo confirmar? Ah, está cargando todavía, ya. Uh-huh. Esperamos perfecto, que cargue, ingeniero, entonces. Ahora sí se ve. Ya inició. Perfecto. Sí. Perfecto, bueno, entonces, pasando en una segunda etapa de la carrera a líneas y proyectos de líneas y subestaciones, y a partir del año 2017 prácticamente ya empiezo a trabajar de forma independiente a través de la empresa Ingeniería en Activos Eléctricos, SPA, que es la empresa a través de la cual estoy, digamos, prestando consultoría a distintos clientes del sector eléctrico. Debo reconocer que no, esta ponencia no habla de los software de ABS Ingenieros. Por supuesto, felicitarlos por todos los reconocimientos que han recibido. Cuando me invitó el ingeniero Walter Sánchez a exponer, pensé en un tema, digamos, en el cual había participado que podía ser de interés en el área de las líneas de transmisión. En particular, el proyecto Interconexión Eléctrica entre los dos sistemas SIC y SYNC, donde mi rol fue más bien ligado al tema de subestaciones que de líneas. Por lo tanto, lo quise enfocar en lo que es el área de la planificación y cómo se materializó, digamos, cómo se pudo llevar a cabo este proyecto y todas las dificultades que tuvo que pasar y varios desafíos y riesgos también que se asumieron por distintos actores. Entonces, para poder llegar a esto, he preparado una historia, digamos, vamos a tratar de hacerlo rápido porque entiendo que tengo media hora. Por lo tanto, en ese periodo vamos a tratar de contar un poco lo que es la historia de cómo se desarrolló el sistema eléctrico chileno o los sistemas, llegando al actual, para luego ver, digamos, cuáles fueron las trabas y los pasos que tuvimos que superar para poder desarrollar este proyecto, tanto lo que era subestaciones, en mi caso, como también líneas, que era el proyecto que se licitó aparte, digamos, por la empresa Sido Coppers. Yo estaba en Alstom en ese momento, así que a través de Alstom construimos las líneas de transmisión, las subestaciones eléctricas. Entonces, para contextualizar un poco lo que es, digamos, ¿cierto?, el desafío, esto es lo primero que nos enseñan a nosotros los profesores de Historia y Geografía en los liceos. El mapa de Chile, digamos, es bien particular, ¿cierto?, al punto que, para mostrarlo, digamos, físicamente, hay que dividirlo en dos, porque tenemos un país, digamos, que se extiende por 4.300 kilómetros entre lo que es el norte, que es Arica, frontera con Perú, hasta el último islote, digamos, que está en Magallanes, que se ve allá abajo, al sur. Tenemos 4.300 kilómetros. Junto a eso hay que indicar que esto es Chile continental, también hay participación, también hay presencia en el continente oceánico a través de la Isla de Pascua, que aparece en alguno de los puntos por ahí. Y además Chile reclama, digamos, soberanía sobre la Antártica, una vez que se en caso que se reparta, por así llamar, el continente antártico. Por lo tanto, lo que tenemos acá es Chile continental. Un país llamado una
larga y angosta faja de tierra, así lo denominamos. Efectivamente, el ancho promedio son 180 kilómetros comparados con los 4.300 de longitud, donde el máximo en la zona norte, cerca de Antofagasta, y donde se ve, alcanza 445 kilómetros y lo más angosto son 90. Tenemos diversos climas en el norte, digamos, bueno, aparte de tener el clima, los climas costeros, tenemos el desierto muy árido, el desierto que está en la parte norte, seguido de climas más bien mediterráneos, templados, y obviamente al sur de climas de no sé cómo se llama, pero muy, 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 muy fríos. Y además, en la frontera con Argentina, tenemos la cordillera de los Andes, con una altitud que llega incluso hasta cerca de 7.000 metros, lo que es el Monte Aconcagua. Todo eso es parte de los desafíos, digamos, y la geometría también, que condiciona todo este desarrollo de los sistemas eléctricos. La población, según el censo del 2017, son 17,5 millones de habitantes. Hoy en día se habla un poco más, de 18 tal vez. Y entre Arica, que está al norte, y Chiloé, que no sé si ven mi puntero, que es una isla que está aproximadamente en la mitad de la figura derecha, tenemos 98,5% de la población, o sea, prácticamente la totalidad de la población vive, digamos, en esta zona, que es la que hoy en día es alimentada por el Sistema Eléctrico Nacional. Que de los 4.300 kilómetros estamos hablando más o menos sobre 3.000 kilómetros, ¿eh? 2.000, probablemente 3.500 kilómetros es lo que tenemos entre Arica hasta el extremo de Chiloé. Me puse puntero, tengo que pasar a la lámina siguiente. Ahí está. Otra vista de Chile, ¿cierto? Podríamos decir que desde satélite muestra, digamos, el contexto donde se ve la longitud, con el continente antártico abajo, la isla de Pascua, estaría por acá, y los vecinos, obviamente, Chile limita con Argentina, con Bolivia y Perú. El hecho que comparta cordillera con Argentina no es casual, porque el Tratado de Límites efectivamente establece que los límites van a estar fijados por las altas cumbres. Entonces, ¿cómo llegamos a la situación actual? ¿Cómo se desarrolló el sistema eléctrico para llegar a lo que tenemos hoy en día? Digamos que la primera etapa la podemos definir entre el año 1900 hasta 1940, donde los principales consumos son alumbrado público y tranvía, que era el transporte, ¿cierto?, que usaba, digamos, alimentación eléctrica, para lo cual se construyen plantas locales con sistemas de distribución. Los consumos van aumentando en la primera década, hacia 1900, 1910, y se construyen ya las primeras plantas hidroeléctricas en Valparaíso, el Sauce, y en Santiago de la Florida, que entiendo que todavía está funcionando, o sea, más de 100 años ya funcionando la central. En el norte, digamos, donde la principal actividad es la salitrera, hacia principios del siglo XX, las compañías salitreras van instalando sus propias centrales y sus propios sistemas locales, y el crecimiento, digamos, posterior viene con el ferrocarril, que va de Santiago, Valparaíso, Los Andes. Si vuelvo atrás, no sé si para que tengan un contexto, Santiago está en la parte central de Chile, es la capital, ¿cierto? Está Valparaíso, está hacia la costa, así que están a 120 kilómetros, y Los Andes está un poco al norte. Entonces el ferrocarril también impulsa el desarrollo de tanto generación como también la primera línea de transmisión. Por lo tanto, ya se construye una central un poco más alejada de Santiago, que es el Cajón del Maipo, seguida de otra más, que es Quetego, y ahí ya se construye en línea de 110 kilovolts hacia 1920 para poder transmitir esta energía. Y ahí aparece la transmisión. De a poco también se va construyendo, digamos, y se va masificando esto hacia los años 20,
al punto que ya en 1925 se dicta la primera ley de servicios eléctricos para regular un negocio que era abastecido por privado. Y también se van entregando las primeras concesiones, eléctricas. Y así también van apareciendo compañías o empresas eléctricas en otras ciudades, principalmente con generación local. O sea, hacia 1925 todavía la transmisión no era un gran actor, digamos, en este mundo eléctrico que se venía. Algunas grandes industrias, especialmente, por ejemplo, en lo que es la zona norte, de nuevo, que minería del salitre, del cobre, del hierro y el carbón, que está más al sur, desarrollan sus propias instalaciones, donde, por ejemplo, tenemos una central a vapor en Tocopilla y una línea de 110 kilovolt hacia el mineral de Chuquicamata, una línea de más de 200 kilómetros, que, como anécdota, la caída de tensión de esa línea llegaba a Chuquicamata en 100 kilovolt. Entonces, los equipos que se instalaban en Chuquicamata eran de 100 kilovolt y no de 110 por la caída de tensión de la línea. Y la famosa crisis económica de los años 30, ¿cierto? La crisis que partió con la bolsa de valores de Estados Unidos también afectó, digamos, al país, y al punto que se generó un estancamiento de inversiones, y por lo tanto también se paraliza la construcción de instalaciones, con lo que se empieza a limitar los consumos. Principalmente lo que era servicio público, fuera de la zona central, era donde se ve más afectado esto. Ahí en la presentación hay un link donde se puede bajar, digamos, un libro editado que cuenta la historia de esos años. Ahí está, un cuadro resumen hacia 1940 muestra que la potencia total que teníamos instalada en el país eran 450 megawatts, y si se divide entre servicio público y servicio privado, que era industria, tenía mayor, digamos, capacidad que el público, ¿no? 290 prácticamente contra 180. Y también se hace la diferencia entre lo que era generación hidráulica en esa etapa con respecto a la térmica. En caso de servicio público eran más o menos 90-90, en caso de servicio privado era más térmica que hidroeléctrica. Y tenemos una crisis que dura aproximadamente 10 años, que es entre 1930 hasta 1940, y vamos a ver cómo se enfrenta esta situación. Se reciben varias propuestas, principalmente el Instituto de Ingenieros, y se propone crear una empresa estatal. Primero una corporación estatal, que es la Corfo, y la Corfo, a su vez, Corporación de Fomento de la Producción, forma la empresa Electricidad Nacional, Endesa, y lleva a cabo un plan de electrificación que comienza prácticamente en el año 40 con algunas centrales hidroeléctricas que ya van, digamos, a buscar la energía a la cordillera, con las centrales Sausal, cerca de Santiago, Rancagua, Abanico, Pilmaiquén, y van construyendo, año tras año, van construyendo proyectos, centrales hidroeléctricas, algunas termoeléctricas, líneas que interconectan. Esa sería la primera etapa. Y enseguida, las interconexiones también entre la zona centro con la zona sur, entre la zona sur con la zona más austral, líneas hacia el norte, y de a poco, digamos, se va generando un sistema interconectado central en paralelo con lo que era el Norte Grande, donde era eminentemente minero industrial, pero también abasteciendo las principales ciudades como eran Antofagasta, Iquique, Arica, Calama. Y hacia 1985, no logré encontrar un mapa más antiguo, tenemos más o menos un sistema como el que se ve en la figura, que acá lo voy a agrandar un poco, donde vemos que ya tenemos una interconexión entre este sistema interconectado central, ¿cierto? Entre Taltal y la isla de Chiloé, que yo les mencionaba, que
está por acá abajo, ¿no? Por ejemplo, la isla Chiloé está interconectada a través de cables submarinos. Gran parte de las líneas eran de simple circuito, como se ve acá. El sistema de 220 que aparece en rojo, hay una zona ya que es de doble circuito, pero hacia el norte también, digamos, tiene una capacidad escasa, y a partir de Vallenar hacia el norte era simple circuito. Y en 1985 ya existían centrales importantes, partiendo por Rapel, por ejemplo, que entra en los años 60. También estaba la central El Toro y Antuco en la zona del Lago Laja, que está acá donde tengo el puntero. Y aparece también el complejo hidroeléctrico Colbún-Machicura. Y a raíz de este complejo hidroeléctrico Colbún-Machicura se construye la primera línea en 500 kilovolts de aproximadamente 200 kilómetros, que va entre Colbún, que es la zona 250 kilómetros al sur de Santiago, hasta Alto Jawel. Es el primer sistema de 500 kilovolts. Con esto daríamos ya, estaríamos hablando entre los años 1940 hasta los años 80 prácticamente. Y ahí viene un segundo, o hablemos de una tercera etapa, donde el país, digamos, enfrenta grandes cambios políticos. No me voy a referir a eso, ¿cierto? Porque hay un gobierno que es autoritario, pero que también es refundacional y genera un montón de cambios, entre ellos también en el sector eléctrico, con conceptos que vienen de del libre mercado y intentando introducir competencia. Entonces, esa reestructuración, se dicta una nueva ley general de servicios eléctricos para fomentar la competencia entre las empresas generadoras. Se divide Endesa, lo que era Colbún-Machicura, era una empresa adicional. Lo que era la empresa que abastecía Santiago, la zona central, era Chilectra, también se divide en varias filiales. Estas empresas se privatizan y se hace competir entre ellas, abriendo el mercado también a nuevos actores. El concepto de, un poco para las tarifas, que hasta ese minuto era se cobraba lo que era el costo medio de producción, aparece el concepto del costo marginal, ¿ah? Se tarifica y el precio a través del cual transan las empresas entre sí pasa a ser el costo marginal. Así que si alguien tiene una pregunta, después podemos tratar de explicarlo. Acá hablamos que se privatizaba Endesa Chilectra, y a continuación de esos años, una vez ya construido el complejo Colbún-Machicura, que incluye también la transformación del sistema eléctrico de la zona central a 500 kilovolts, se construyen grandes centrales hidroeléctricas como Canutillar, en el sur, Pehuenche, la más grande en ese minuto, con 560 megawatts, y un pequeño embalse, y Pangue también, que está en la zona de la Araucanía, ¿eh? Ya nos vamos a referir un poco más abajo. Ya hacia los años 90, yo diría hacia mitad de los años 90, se firma un convenio entre Chile y Argentina que para importación de gas natural que producía Argentina hacia Chile. Eso genera una gran apuesta por el gas natural, se transforma todo y se produce una competencia frenética por acaparar el mercado. ¿Ah? Tenemos situaciones donde se construyen dos gasoductos en paralelo de varios cientos de kilómetros, porque las dos empresas, cada uno quiere ser el propietario, digamos, el controlador de todo este mercado del gas. También se construyen en Chile, junto con los gasoductos, varias centrales de ciclo combinado. En la zona central están las centrales Nueva Renca, San Isidro, Nehuenco. También se construye una central en Argentina, Salta, de 600 megawatts, con una línea de simple circuito que llega a la zona norte. Y otras plantas, tanto de ciclo combinado como de carbón, en la zona norte, que es Mejillones y Tocopilla. Tocopilla, donde habíamos mostrado la línea que iba hacia Chuquicamata. Si bien hay harta inversión, hay harta actividad industrial y empresarial, la época no está exenta de problemas. Primero,
a diferencia de la época en que Endesa era estatal y construía líneas, digamos, con todo el apoyo del aparataje estatal, ya las empresas privadas empiezan a enfrentar problemas para construir líneas de transmisión, tanto lo que es la oposición de la ciudadanía, los propietarios y también las tramitaciones que deben seguir. El año 1998 tenemos una sequía muy severa, que se creía que nunca íbamos a tener una sequía tan grave, se estuvo racionando, incluso se cortaban sectores del país por bloques horarios de 2 horas, primero se cortaba un bloque, después el otro. Las centrales hidroeléctricas también empiezan a tener oposiciones, bueno, junto con las termoeléctricas también. En caso de las hidro, por ejemplo, el proyecto Pangue, que lo veíamos acá, de 450 megas, estaba en territorio indígena. Entonces también hay oposición por entrar en conflicto con derechos también de comunidades. Y también, el tema, a lo mejor esto lo he puesto con negrita, el modelo que se desarrolla, que se lleva a cabo, está pensado para promover la generación, todo mercado de la generación, los consumos, pero la transmisión se veía como un facilitador para conectar tanto la generación como la distribución, pero no estaba muy claro cómo se rentaba, cómo se incentivaba que se construyeran nuevas líneas. Entonces, producto de lo anterior, si vemos ya un esquema ya del año, creo que esto es el año 1999, tenemos, digamos, poco avance en lo que es transmisión respecto al mapa que veíamos del año 1985. Seguimos teniendo zonas acá en el norte con simple circuito, hacia el sur también, acá entre Temuco y Charrúa también hay un sector de simple circuito. Acá Chiloé ya había un cruce aéreo, pero toda la zona sur, digamos, dependía un poco también de la central Canutillar que se había construido, pero con un sistema de transmisión que todavía no tenía tanta capacidad. Esa es un poco la problemática respecto a lo que es transmisión, que es lo que nos convoca hoy en día, para este seminario. Por su parte, el Norte Grande también, uno ve que el polo de desarrollo, si vemos este mapa, cierto, aquí está la frontera con Perú, estamos viendo la zona norte, acá estaba Tocopilla, la línea esta de 110, que llegaba hasta Chuquimata, ya tenía algunas en paralelo, se había enmayado un poco porque había, los años 90 crece mucho la gran minería, digamos, aparecen muchas nuevas plantas mineras, entonces cada una de ellas desarrolla sus propias líneas. Pero, por ejemplo, hacia el norte, que no había tanta minería, hacia lo que es Iquique y Arica incluso, vemos que toda esta zona se alimenta por un simple circuito, ¿no? Un simple circuito que es el que entrega la energía. Entonces, cualquier problema con esta línea había que entrar con generación local y no había mucha, ¿no? Entonces, acá había un problema que había que resolver y el resto estaba pensado para los consumos mineros prácticamente, ¿no? Entonces, también faltaba como algo que los centralizara. Entonces, en esta década ya del 2000 al 2010, o sea, ya estamos más cerca de la actualidad, los principales hitos, yo ya a esa altura ya estaba trabajando, entonces lo que estoy escribiendo acá ya es un poco a partir de mi experiencia, parte, digamos, la operación coordinada a través de los CEDEC, que eran los Centros de Despacho Económico de Carga, me faltó económico, ¿eh? Centro de Despacho Económico de Carga, que ya eran independientes, porque anteriormente las empresas formaban sus propios comités de que tenían que ponerse de acuerdo, ahora ya aparece esta figura. De hecho, yo trabajé en el CEDEC-SIC, ¿eh? En el 99 cuando partió, fui de los fundadores, hasta el 2008. La apuesta por el gas argentino, la verdad, no resulta, digamos, muy favorable, porque empieza una restricciones en Argentina que tenían mayor demanda que la producción. Hay distintas teorías de por qué pasó eso, y empieza también a cortarse el envío de gas hacia Chile. Eso, tengo un blog ahí donde cuento un poco esa historia también, así que si alguien quiere ver un poco más, ahí la pueden revisar.
en paralelo, un gran proyecto, la central más grande hasta hoy en día, que se construye entre el año 2004 en la central hidroeléctrica Ralco, 690 mega, que también está emplazada aguas arriba de la central Pangue. Por lo tanto, un gran aporte energético, pero también hay conflictos con las comunidades. Y de alguna manera se empieza a ver, ¿cierto?, lo que mostrábamos en el mapa anterior, que algunas líneas se ven copadas en su capacidad, entonces ya hay que operarlas al máximo y complementar con generación local, o simplemente no se pueden construir nuevos proyectos porque no hay oferta para entregarles energía, ¿eh? Es, por ejemplo, en el norte, la parte norte, tanto del SINC, que mostrábamos que era el norte de Lagunas, como el norte y el sur del SIC, tenían estos problemas que uno no podía, digamos, desarrollar un proyecto industrial porque no sabía si iba a tener o no suministro. Y aparece la ley Corta 1, después apareció una ley Corta 2, aparecen otras modificaciones que fueron modificando la Ley General de Servicio Eléctrico, que uno de los principales, digamos, modificaciones tiene que ver justamente con la planificación y las obras de transmisión. Esto lo vamos a ver en la lámina siguiente. En esa época también, en los años 2000-2010, aparece el proyecto Hidraicén, donde se pretendía, en la parte sur de Chile, más al sur de Chiloé incluso, ya la Patagonia Sur, construir, digamos, 5 centrales que produjeran más de 4.000 megawatts y transmitieran en corriente continua hasta la zona central del país, en 600, más o menos 600 kilovolts y aproximadamente 2.000 kilómetros de longitud, incluyendo un tramo incluso de cable submarino de 180 kilómetros. Esta incluso fue un proyecto muy mediático, tuvo repercusiones políticas también, y un poco el discurso de estas compañías era que si el proyecto no se aprobaba, Chile podía quedar a oscuras, ¿ah? Entonces también impactó como muy fuerte en la población, tanto para bien como para mal, toda esta campaña que se realizó. Empiezan a entrar también tímidamente las energías renovables no convencionales, las ERNC, con una ley que fijaba un mínimo porcentaje, digamos, que tenían que tener de participación, que tenían que tener estas energías renovables. Y un caso también que metió ruido fue un caso de una empresa que tenía contrato de suministro, pero su costo de producción, probablemente motivado también por estas crisis, terminó quebrando. Y también ahí un poco toda una discusión de cómo, quién pagaba esa energía que se retiraba, porque los clientes tenían un precio regulado, por lo tanto no se los podía cobrar todo el sobrecosto producido por esto, ¿no? Porque, dicho sea paso, los cortes de gas de Argentina significaron costos muy altos de producción por varios años, ¿no? Se tuvo que compensar toda esa energía con producción diésel, se tuvo que invertir también en turbinas, en reconversión de unidades de gas a diésel, algunas que no podían generar diésel, oleoductos también para poder llegar a las plantas. Así que fue un tema bastante que dejó su huella la crisis del gas natural. Hacia el año 2009, más o menos 2010, fueron los mapas que encontré, ya habían empezado a funcionar esta nueva ley eléctrica, la ley Corta, y en general vemos que todavía en el norte, hacia Iquique, Arica, ¿cierto?, que al norte de Laguna, todavía la situación no había cambiado mucho. Probablemente habían aparecido más interconexiones acá entre empresas mineras, o sea, digamos que todavía no se observa mucho cambio. ¿Por qué? Porque en el norte era considerado el sistema troncal, como todo era dedicado a producir hacia las industrias, el sistema troncal era la subestación Crucero con Encuentro, que estaba al lado, acá estaban a menos de un kilómetro estas dos. Esto claramente no está a escala. Y en el SIC, por lo menos, aquí se construyen algunas líneas en el sur y empieza, digamos, a funcionar
esta nueva ley, digamos, este nuevo, esta nueva regulación que ya buscaba que la transmisión fuera planificada de manera más centralizada. Entonces vamos a ver qué es lo que dice esa ley. Acá obviamente no lo vamos a leer todo por tema de tiempo y también para poder avanzar con el proyecto que estamos hablando, pero básicamente una ley del año 2004 que regula los sistemas de transporte. Define, digamos, lo que es sistema de transmisión troncal, que era lo que permitía intercambios de energía hacia distintos actores, subtransmisión para alimentar las distribuidoras y sistemas dedicados o adicionales que eran para alimentar a un cliente, a un generador, pero uno solo, digamos, o sea, bien identificado, no un conjunto de actores. Habla de régimen de acceso abierto, o sea, de alguna manera obliga a que los dueños de líneas de troncales y subtransmisión están obligadas a compartir su capacidad, digamos, sus líneas con cualquier interesado, y en el caso de sistemas adicionales, en el caso que tuvieran capacidad de transmisión. Se van decretando año a año los planes de obra y las empresas propietarias están obligadas a efectuar dichas obras. ¿Ah? Eso es un cambio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora hay una planificación y hay un decreto que obliga a las empresas, en el caso que tengan que hacer una ampliación, a llevar a cabo esas obras. Y en el caso de obras nuevas, estas obras se licitan. ¿Ah? Entonces, se lleva a cabo un proceso de licitación y finalmente se adjudica a través de este plan de expansión de 12 meses, que obviamente para su elaboración considera distintos análisis, distintas necesidades a un horizonte de 10 años, pero de esas obras, digamos, selecciona las que son necesarias para los próximos 12 meses y esas son las que se licitan. Y cualquier empresa eléctrica que esté interesada en desarrollar, operar, utilizar un sistema de interconexión entre sistemas eléctricos previamente establecidos podrá, a través de un procedimiento público, convocar. O sea, este artículo, el último que estamos viendo acá, el 45, habla ya un poco de interconexiones, ¿ah? Que cuando lo leí, la verdad, se parece un poco a lo que fue el proyecto de interconexión SIGSIN, por eso lo destaqué, pero vamos a ver que en realidad la modalidad con que se llevó a cabo el proyecto fue otra. Finalmente, antes de entrar al proyecto, un par de láminas más, que fue lo que los hechos principales entre la década pasada hasta el día de hoy, empiezan a aumentar, digamos, al principio de la década, principalmente, aumentar las restricciones de transmisión, que ya veíamos que venían de la década pasada, y la misma dificultad también en tramitación ambiental de proyectos. El proyecto de Hidraicén, que prometía ser la solución para que Chile no quedara oscura, se paraliza hacia mitad de la década, no recuerdo si fue por ahí, por el año, creo que fue cerca, efectivamente, del año 2015, y el mismo año irrumpen con fuerza las energías renovables, muchos parques eólicos primero, y después parques solares, plantas fotovoltaicas. Hace poco entró en Chile la primera planta de concentración, que es con espejo. Y todo esto está ubicado principalmente en el norte del país, lo cual trae restricciones de líneas de transmisión de 220 kilovolts, que ya no tienen la capacidad para transmitir toda esa capacidad que empieza a aparecer año tras año. Ya toma fuerza esta expansión de la transmisión que proviene de la planificación que elabora la Comisión Nacional de Energía, o CNE. Y vamos a ver ahora también, digamos, que el proyecto de principio de década es la ampliación del sistema de 500 kilovolts hacia el norte, hasta Cardones, y además el proyecto que vamos a hablar, que es la interconexión entre los dos sistemas, que a diferencia de los otros no fue propuesto por la autoridad, sino que fue un proyecto privado que finalmente fue reconocido por la autoridad. Y producto de esta interconexión aparece una nueva ley de transmisión y se fusionan los dos SEDEC, SIC y SIN, en lo que es hoy en día el Coordinador Eléctrico Nacional, o CEN.
Entonces, ahora vamos a ver algunos proyectos y decretos y después vamos a pasar al proyecto. No sé si voy muy rápido, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien, ingeniero Natalio. Perfecto, perfecto. Puedes gracias. Continuar, por favor. De nada. Continuamos. Así que a veces con esto de telemático como que se pierde un poco la interacción. Bueno, el primer decreto emblemático, ¿cierto? Ya en realidad venía prácticamente, probablemente en 2005, como la ley es 2004, ya venían varios años que se estaban decretando, digamos, distintas obras, pero por cuantía, por monto, digamos, de la inversión asociada y por impacto, el año 2011, el decreto, digamos, del Ministerio de Energía, en base a la planificación, que se llama Fija Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal para los 12 meses siguientes, para las obras necesarias para el abastecimiento de la demanda, acá en la zona central, que es Santiago, Polpaico, que está un poco al norte de Santiago, había que construir una línea de 800 kilómetros prácticamente, 700, 800 kilómetros, hasta llegar a Cardones. Cardones, que está ya, está prácticamente en la mitad del camino hacia Iquique, hacia la parte norte, con un proyecto que estaba dividido en tres, que era la nueva línea Cardones-Maitencillo, o sea, el primer círculo, Maitencillo-Pan de Azúcar y Pan de Azúcar-Polpaico, todo esto en todo el circuito de 500 kilómetros. Este proyecto se lo adjudica ISA, o su filial que se llama Interchile, y estamos hablando que esto se decretó en 2011, se licitó por ahí por el 2012, hubo una primera etapa de cierta, por lo tanto no recuerdo si se adjudicó en 2012 o 2013, finalmente entra en mayo del 2019. Ese fue el tiempo, o sea, tomó más de 6 años en construirse este proyecto completo. Y lo que hacía, ¿cierto?, era el sistema de 500 kilovolts que venía desde el sur, desde Charrúa. Cuando entra Ralco, se amplía el sistema de 500 hasta Charrúa por el sur y por Paico por el norte. No tenía más de 500, unos 600 kilómetros. Ahora se le agregan 800 kilómetros más y llega el sistema de 500 hasta Copiapó, Cardones, un poquito al sur de Copiapó. Y al año siguiente, a principios del 2013, o sea, pasó un poco más de un año, esto todavía estaba recién, digamos, adjudicándose esta línea que llegaba hasta Cardones, y la Comisión Nacional de Energía emite una resolución con su plan de expansión para el periodo 2012-2013, donde incluye una interconexión troncal SIXIN en corriente continua, HVDC. O sea, como a continuación, ¿cierto?, de la línea que llega hasta Copiapó, la Comisión Nacional dice, ahora vamos a interconectar los dos sistemas a través de una línea de corriente continua, desde acá hasta este punto acá, que sería Encuentro, o Nueva Encuentro, que tendría que construirse por ahí cerca. Y este proyecto que estaba ya planificado es objetado por distintos actores. Me acuerdo varios mineros, por ejemplo, varias clientes mineros que reclamaban que ellos iban a tener que pagar el costo de esa línea. Entonces hubo toda una discusión. Esto se va al panel de expertos, que es una entidad, una especie de tribunal que resuelve conflictos y litigios en aplicación de la ley eléctrica, como un tribunal arbitral, pero formado por especialistas, digamos, que son nombrados después de todo un proceso, y decide que no existen las atribuciones, por lo tanto, ese proyecto es objetado. Y por lo tanto, no puede ser, digamos, promulgada la construcción de ese proyecto, al menos en el año 2013. Entonces, acá ya entramos en el proyecto SIXIN, que fue el 2015, 2 años después, donde ya vamos a ver ahora en las láminas siguientes, la empresa había presentado el proyecto, había declarado que lo había construido, que tenía todos los permisos y que había
adjudicado la construcción y, por lo tanto, en el plan de expansión del año 2015 para los 12 meses, aparece mencionado el proyecto de una manera bastante extraña. Esto lo vamos a leer completo porque me parece bien interesante, por lo menos lo que está acá. Dice que las exigencias que debe cumplir el proyecto Sistema de Transmisión Mejillones-Cardones, que era la interconexión SIGSIN, de la empresa transmisora eléctrica norte, OTEN, como condición para el desarrollo de la obra de interconexión señalada en el numeral 1 del presente artículo, son: tienen que entregar una garantía de cumplimiento de las exigencias técnicas. Estamos hablando de un proyecto presentado por un privado que yo no recuerdo este proyecto que le hayan pedido una garantía como esta. Antecedentes de documentos que garanticen el cumplimiento de las características técnicas y entrada en operación del proyecto TEN. Y pide una serie de documentos técnicos que tuvimos que desarrollar: memorias de cálculo, diseño y configuración de las subestaciones y los equipos, diseño y configuración de equipos de transmisión, transposiciones de las líneas también, contratos, órdenes de compra y pagos de insumos, títulos de dominio, uso de terrenos, carta GAN y garantía de cumplimiento del plazo de entrada en operación y de las características técnicas del proyecto TEN. Y después dice: en caso que la comisión constate que TEN no ha dado cumplimiento en tiempo y forma a las exigencias señaladas en los numerales 2.1, 2.2, 2.3, que no lo escribí, pero es parecido, el proyecto de interconexión a desarrollar será nueva línea de interconexión, nueva Cardones, nueva crucero encuentro, HVDC, más o menos 500 kilovolts. O sea, le pongo un montón de exigencias al proyecto y si no cumple, entonces vuelvo a mi propósito inicial de construir la línea, digamos, en corriente continua, que era como lo que estaba abocado la Comisión Nacional de Energía y ya el Ministerio también de Energía. Y adicionalmente a toda esta exigencia, a todo esto, el plazo que no está escrito acá, pero era, estamos hablando que esto es de mayo a abril del 2015, y el proyecto tiene que estar terminado en diciembre del 2017. O sea, a diferencia del otro proyecto que tenía 60 meses, este tenía prácticamente poco más de 30 meses, 30, 32 meses. Un plazo mucho más reducido, que fue el que declaró TEN que lo iba a lograr y se le exigió, digamos, cumplir con ese plazo. Y además acá, no sé si se ve muy pequeño, pero se decretan dos obras más que están relacionadas con el proyecto TEN, que, como vamos a ver, tenía cuatro subestaciones, pero no interconectaba los dos sistemas, sino que los dejaba al lado, y se decreta que tiene que ya construirse la conexión entre la subestación Changos y Capatur y entre Changos y Quimal, con lo cual se concretaba la conexión, y además entre Cumbre, que era una subestación intermedia, con la Diego de Almagro, que era una subestación que estaba por ahí cerca en la zona para poder abastecer consumo. Entonces, aquí hacemos el traspaso, ¿cierto? Estábamos hablando de los planes de expansión, por eso es que mostramos el decreto 158. Ahora vamos a ver cómo lo presentó la empresa GDF Suez, que era la dueña de SL, que era la que presentaba el proyecto, hoy día se llama Engie. ¿Ah? Entonces ellos presentan en un seminario SIGRE del 2013, que fue bastante famoso, su proyecto. Obviamente esta información es más pública, por eso podemos mostrar una lámina. Está acompañada de varios estudios más, donde analizan y concluyen que la conexión en corriente continua es factible con transferencia significativa entre Mejillones y Cardones para soportar el crecimiento de la demanda. En ese minuto todavía se hablaba de 1000 megawatts, 1500, poco menos, estaba en discusión, incluso había muchos especialistas que creían que un sistema tan largo en corriente alterna, no iba a ser estable y no iba a funcionar, digamos que cualquier falla de línea iba a desarmar el sistema. Había mucho temor en ese sentido. Y para tener en mente, ¿cierto? Hay que adaptarse a nuevas estructuras del sistema, el comportamiento de la carga. Hay que estudiar en el fondo los modos de amortiguamiento
dados por comportamientos de la carga frente a fallas y perturbaciones, y también estabilidad de tensión. Y para cada uno de estos casos hay que tomar algunas acciones. Incluso hablaban de compensaciones, de compensación serie de línea, por ejemplo, habilitar también algunos estabilizadores de centrales o, por ejemplo, también algunos equipos de electrónica de potencia que podrían inyectar reactivos para mantener la estabilidad. Entonces, esta presentación, en el fondo, y los resultados que vienen acá, vienen dados por estudios que desarrolla Tractebel, que era también del grupo GDF, con su equipo, digamos, de ingeniería en Bélgica. Lo que se muestra, en el fondo, es que la solución es factible, pero poniendo atención y dando soluciones en algunos casos puntuales y complementando, en el fondo, la línea con otros ajustes que debían darse. Y el principal tema acá es que esos estudios estaban realizados con programas de simulación propios de Tractebel, con datos aproximados, no tenían la base de datos que se ocupaba en Chile. En Chile todo el sistema eléctrico se modela con un software que se llama DigSilent, y ahí está la base de datos oficial, y si uno corre con ese software y está demodelado, nadie va a discutir. Pero acá la pregunta es cómo paso de una base de datos con un software a la base de datos en otro, y si los dos software entregan resultados similares. Ah, por lo tanto, se requería una modelación más detallada. Y en esa fecha todavía había, estamos hablando de 2015, estamos hablando de 2013, 2015, ¿cierto? Entre 6 y 8 años atrás, muchos especialistas cuestionaban que la solución de la conexión en corriente continua fuera a dar estabilidad, digamos, al sistema eléctrico. Entonces, los pasos siguientes, SL, que era la empresa, ¿cierto?, que hoy es Engie, que era en ese entonces la filial de GDF Suez, sigue trabajando, ya venía hace bastante tiempo, por lo tanto, cuando presenta en el mismo seminario, también otro cuadro que muestran ellos, es que la alternativa de corriente alterna tiene la misma capacidad prácticamente que la corriente continua, tiene menor longitud, ya tiene la calificación ambiental aprobada desde el año anterior. Esto es muy relevante por lo que hablábamos de las dificultades ambientales. Es más barato, $600 millones contra 850, probablemente sale un poco más, pero no mucho más que eso. Y el costo de operación y mantenimiento era menor, el plazo era de 30 meses que hablábamos en vez de 54, y cumplía con un criterio N-1. Ellos aseguraban que si se salía una línea, el sistema seguía funcionando, y eso es lo que había que probar. Entonces, ya venían trabajando, digamos, en esto, y continúan trabajando, incluso contratan a la empresa constructora Alusa, brasileña, para desarrollar el proyecto ya como un EPC, un proyecto ya en mano, Ingeniería, Suministro y Construcción. Y a partir de ese contrato, Alusa, a su vez, para lo que era subestaciones, firma un contrato con Alstom, que es donde yo llego a trabajar, para ingeniería de detalles, en base a los planos de fábrica, estudios, como por ejemplo estabilidad y también el TRB, que tiene que ver con las características de los interruptores, además del suministro de los equipos y supervisión de montaje. Ese era el alcance de Alstom dentro de este proyecto, que el principal contratista era Alusa. Y Alstom aquí contrata una empresa y nos llevamos la sorpresa que nuestro consultor que nos estaba apoyando nos dice que el proyecto no era factible. El proyecto de alguna manera da a entender que no era factible obtener una respuesta estable ante fallas de uno de los circuitos. Y dicen ellos, no hay ningún ajuste posible. Y nos enfrentamos que estábamos haciendo un proyecto y nuestro mismo consultor nos decía que no era factible. Y en paralelo con eso, además, a fin del 2014, la empresa decide licitar por separado, nuevamente, como ya tenía un contrato, decide botar ese contrato y volver a licitar por separado lo que era línea y subestaciones eléctricas, que eran 4 subestaciones. Alstom se adjudica el proyecto de subestaciones, pero ese proyecto tenía bastante riesgo, porque incluía el desarrollo de todos los estudios sistémicos. O sea, de alguna manera, acá tanto el cliente como Alstom confiaron en que los resultados que se habían obtenido en Bélgica
eran más confiables que los resultados del consultor que se había contratado. ¿Ah? De hecho, se revisó, se objetaron los supuestos de ese estudio que da infactibilidad y la forma en que se estaba presentando, y finalmente se decidió continuar con el proyecto, ¿ah? Y además asumiendo la responsabilidad de demostrar que el proyecto era factible, lo cual es muy extraño en un proyecto de este tipo. O sea, hubo hartas situaciones que no son típicas de un proyecto normal de una obra como la línea, subestación, donde los estudios vienen de antes. Una vez adjudicado, lo primero que hubo que hacer fue presentar toda la documentación técnica que pedía el decreto 158, ¿ah? Planos, memorias de cálculo, memorias descriptivas, características de los transformadores, hojas de datos. Eso fue, digamos, por parte nuestra, más lo otro que se le pidió también a SL en paralelo. Los nuevos estudios, obviamente, que se tomaron con un nuevo consultor, confirmaron que la compensación seria que estaba diseñada originalmente eran razonables y se permitía, digamos, comportar de manera adecuada según la norma técnica chilena, que es la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Bueno, eso fue hace 6 años, y hoy en día este sistema que se cuestionaba, digamos, por su longitud, hoy día se va a ampliar en más de 800 kilómetros, tanto hacia el sur hasta la isla Chiloé, como hacia el norte hasta la subestación Laguna, probablemente pensando ya en una interconexión con Perú. ¿Ah? Por lo tanto, el tiempo, digamos, nos dio la razón a los locos que creíamos que sí se podía hacer esto. Hasta ahí llego. No sé si me pasé el tiempo para dar espacio a preguntas y comentarios. Sí, ingeniera Natalia, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta. Es de Jorge Amado. Él nos pregunta, dice: buen día, inicialmente, ¿qué impulsó ese proyecto de HVDC? ¿Por qué por encima de HVAC? Esa es una de las consultas que tengo. O sea, podemos ver que había, digamos, cuando se adjudica, ¿cierto?, la ampliación. Voy a retroceder un poco, yo creo que a lo mejor con una lámina que muestre, tal vez esta lámina podría ser, ¿cierto?, donde tenemos por acá la zona central y tenemos, digamos, hacia el norte. Acá, por ejemplo, están los siglos combinados, entonces acá está Volpaico. Cuando se decreta, ¿cierto?, y se adjudica la construcción de las líneas de 500 kV hasta Cardones, que es más o menos hasta acá, si no me equivoco, yo creo que ya estaba pensado en ese minuto que el paso siguiente era continuar con corriente continua hasta el centro de carga, digamos, el principal punto del Norte Grande, que era este de acá, que es Crucero. ¿Ah? Entonces, era como que se licitó pensando ya en una segunda etapa, que era poder interconectar los sistemas atrás de corriente continua. Eso fue el plan del 2013, y el 2015, cuando se impone el proyecto de corriente alterna, se indica claramente que si el proyecto no resulta, se vuelve la solución de corriente continua. O sea, había un interés muy grande ahí de la autoridad. La autoridad veía, ¿no? Yo creo que la mayoría de los expertos, digamos, los especialistas en sistemas de potencia, veían que no era factible la solución. O sea, fue un poco revolucionario, porque me acuerdo que incluso llegó una memoria de título en esa época que mostraba que el sistema no era estable. Entonces la creencia mayoritaria era que no era posible interconectar en corriente alterna los dos sistemas. Incluso nuestro mismo consultor, ahí también él no, un poco el argumento que nos daba, y eso lo usamos nosotros para desacreditarlo, era
era un argumento prácticamente cualitativo. Decía, no, lo que pasa es que entre Mejillones y la zona de Charrúa, que son los dos polos de generación, tengo 2.000 kilómetros y no puedo tener una línea tan larga de 2.000 kilómetros con dos generaciones fuertes en los dos lados. Nosotros le pedíamos que lo demostrara y que buscara, digamos, qué ajustes y qué soluciones técnicas podía dar para eso. Y ahí es donde no encontramos respuesta. Y fue el principal argumento para buscar un consultor que tuviera, digamos, otra actitud. Así que diría que esas dos cosas. Primero, había poca fe o se creía que esto no iba a resultar. Y lo segundo, ya venía, digamos, como planificado de antemano continuar con corriente continua. Ahora, como antecedente adicional, hoy en día se está en un proceso de licitación de una línea en paralelo de corriente continua entre la zona central de Chile, que es Lo Aguirre, cerca de Santiago, que me parece que es por acá. Esto es Santiago, acá. Por acá está Lo Aguirre. Entre Lo Aguirre y justamente Quimal, que es otra de las subestaciones que están acá en la zona de crucero. Entonces, hoy día la CNE nuevamente quiere, de todas maneras, tener sí o sí un proyecto de corriente continua, que dado, digamos, el auge de todo lo que es la generación solar en el norte, podría tener bastante sentido. Bueno, ya está aprobado, se está licitando, vamos a ver, supuestamente tiene un plazo de 10 años entre todos los procesos de licitación, de estudio y construcción, más asociada. Así que yo diría que hace mucho tiempo que la comisión quiere ver algún proyecto corriente continua en Chile también, ¿no? Que a lo mejor el día de mañana también tenemos un... ¿Aló? ¿Aló, ingeniero? ¿Nos escucha? Creo que se ha cortado su señal del ingeniero Natalio. Bueno, vamos a ver si se puede reconectar, pero ya estamos un poco con el tiempo, así que, ingeniero Natalio, no sé si nos escucha. Se cortó su conexión. Sí, aló, aquí estoy volviendo. No sé en qué parte Natalia se cortó. Cuando estaba hablando de la factibilidad. Sí, se cortó por un momento, ingeniero. Uh-huh. Pero alcanzaron a escuchar la explicación, la respuesta que... Sí, se escuchó, se llegó a escuchar. Ingeniero Natalio, otra vez, nuevamente creo que se nos ha vuelto a cortar la señal con usted, no sé. Ya no lo podemos escuchar, pero bueno, estamos un poquito con el tiempo, le estamos muy agradecidos por su ponencia. No sé si usted nos escucha ahora. Quisiéramos hacerles llegar el certificado de su participación. No sé si podríamos compartirlo en pantalla, por favor. Muchísimas gracias. A ver, ingeniero Natalio, si es que nos está escuchando. Muchísimas gracias por participar en esta oportunidad en el segundo Congreso Internacional Virtual Innovando la Ingeniería de Línea de Distribución y Transmisión y Software del ETK. Este certificado es un reconocimiento por su ponencia y por compartirnos el día de hoy tan importante experiencia, tan importantes conocimientos. Muchísimas gracias, ingeniero Natalio. En cuanto a las consultas, Jenny, disculpe que se me cayó la conexión, pero volví, así que aquí estoy. No se preocupe, si hubieran más consultas, nosotros se las estaremos haciendo llegar a su correo para que usted pueda tal vez colaborarnos con responder a ellas. Muchísimas gracias, ingeniero Natalio, ha sido un gusto. Igualmente, Jenny, y saludos a todos los participantes. Sí, muchas gracias, ingeniero. Ojalá la próxima sea presencial, porque es distinto. Esperemos que así sea. Estemos todos sanos. Ok, excelente, muchas gracias.